Mendiga y ya está en privada vive, de seguro agarro a un viejito, déjale toco mejor para ver por dentro su casa. Ay, amiga, pero mira tu casa y tu carro como le hiciste. Ay, hola amiga, qué bueno que te dejaron pasar, pensé que no lo harían porque te confundirían con un vagabundo, qué bueno que estás aquí. Por lo que veo no te ha ido mal, amiga. ¿A qué te dedicas para tener todo esto? Yo te conocí vendiendo dulces en el metro. Ay, amiga, hasta aquí huele a envidia. No soportas panzona y tu panzón del chef ya dejó el bici, ya trabaja. Por lo que veo no has cambiado nada en lo absoluto. Claro que trabaja, entro a una prestigiosa empresa donde gana 1200 a la semana. Antes lo ganaba por quincena eso. Desde que se metió a cursos de mentes de tiburón nos va mejor. Como sea, sigues siendo lo mismo amiga, pero bueno, vamos a entrar a mi casa para que no te quemes con el sol y te pongas más de color humilde de lo que ya estás. Bueno, ya dime cómo le hiciste para tener todos estos lujos. Bueno, amiga, te lo diré solo porque una vez me ayudaste antes cuando era humilde como tú, la verdad gano dinero en una plataforma que se llama OnlyFans, donde subes fotos enseñando los atributos, pero lo único que tienes tú es panzanocha, aún así te iría bien amiga para que ya dejes al panzón del shirt y vivas como yo. Ay amiga y yo pensando que por vender Herbalife y poner uñas habías obtenido todo esto y cómo le hago o qué se necesita. Solo debe registrarte y subir fotos con buena lencería, no con otras fotos que subes con filtros o fotos del peolín. Bueno, iré a hacerlo amiga para empezar a ganar dinero y tener todos estos lujos innecesarios que tienes tú, así ser la envidia de todas y ser tu vecina pronto. Besos amiga, adiós. Ay, ¿qué hice? No la quiero de vecina menos con su parzón del Sherk Van a poner su música nata de corridos tumbados. Fiona, te tengo una noticia mala, me corrieron del jale, en la fábrica todo por uno, y que me fue a acusar por dormir en horas de trabajo, lo que no sabía era que estaba cargando energías para dar mejores resultados, pero como siempre no pueden con su envidia, pero ellos se pierden a un buen líder. Otro despido, no puede ser, Shirk, sabes que ya no quiero que trabajes tú, estás bien menso y siempre haces una tontería para que te corran, mejor dedícate a la casa y hacer de comer a los niños, yo me encargo de conseguir trabajo y ya sé cuál será el trabajo, voy a vender tacos. No soy ningún menso, lo que pasa es que no saben apreciar y valorar a un buen elemento como yo, pero si tú quieres trabajar no hay falla chingón, pero de que vas a trabajar jaja no sabes hacer ni una marucha ni no salgas con que vas a vender tu pack porque ahí sí me vas a conocer. No digas tonterías, ser como crees que haré eso. Yo respeto mi cuerpo y aparte tengo mi dignidad como para subirlo al internet. Voy a vender tacos con mi comadre y verás que me irá mejor que tus trabajos de una semana donde siempre te corren. Ya veremos, dijo un ciego. Estuvieron buenas las últimas fotos ayer, la verdad si vale la pena pagar la mensualidad a ver si para la próxima te bono más dinero. Ay ese sí, vecino pero aprovecha ahorita eh, porque en unos días subiré el precio pero será mejor el contenido que subo jeje. ¿De qué hinches fotos están hablando y por qué chingaos dices que subirás los precios? Estás vendiendo fotos desnuda, dime ahorita Fiona o ya hasta aquí llegó todo. Estás bien, menso gordo, y luego dices que no lo estás. Fotos de mis tacos y subiré mis precios porque se volvieron famosos mis tacos. Porque crees que gano bien y hasta te picho las cervezas. Me caes mal, sherk. ¿Cómo crees que yo haré esas cosas de vender fotos de mi cuerpo? Yo te debería dejar por ser así de desconfiado. Ya me voy a tomar fotos a mis tacos. Chale, ya la cagué. Fiona le está echando ganas con los tacos y yo te desconfiado. Iré a pedirle disculpas y que me piche otras cervezas porque ya me dio sed de la mala. Ese mi shark, oye wey, te iba a hacer una pregunta: ¿por qué dejas a tu vieja tener OnlyFans? Digo cada quien su pedo, pero dile que le baje el precio, jaja, ja, ya está bien caro, antes era humilde. No digas mazufadas, Mary, bien, mi vieja no hace eso de subir fotos desnuda a páginas, ella trabaja vendiendo tacos y se gana el dinero honradamente. Como no, mira, te enseño su perfil para que me creas, wey. Ella nos dijo que nos suscribiéramos y que tú estabas de acuerdo. ¿A poco no te dijo? Mira, este es su perfil, la verdad está bien buena, con todo respeto te lo digo. Ella nos dijo que tú ya sabías que no había pedo. Dime que no es cierto, ahora voy a ir con la Fiona y me va a conocer, va a conocer al diablo en persona, gracias por decirme, Chui. Luego te picho una cerveza. No seas wey, chef, no crees que estás exagerando. Ella está ganando en una semana lo que tú ganabas en un año, déjala. Además, nosotros no la queremos dejar de ver. Acabo de pagar mi mensualidad. Pero le pagan a ella, no a mí. Además, me dijo que andaba vendiendo tacos. Me mintió. A mí nadie me ve la cara de menso. Voy a guardar estas fotos de la Fiona antes que el hinche Sherk le cancele la cuenta. Fiona, ¿dónde estás? Sherk, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas con tus amigos haciéndote menso lo que siempre haces. Como pudiste, Fiona, porque me mentiste. Cálmate, Serk. como veo, ya te diste cuenta, pues me abrí un OnlyFans donde subo fotos mías y gano dinero. Estás loca o que Fiona no permitiré que hagas eso y mucho menos que me faltes al respeto, ya todos en la colonia lo saben que tienes esa madre, hasta pagaron su mensualidad, ya hasta mis compás me dijeron que estás bien, Ricarda. Bueno, en eso a ti que te afecta, es mi cuerpo y es mi decisión. El que estemos casados no te da derecho a decidir por mí, y además solo son fotos para conseguir dinero, dinero que tú no me das. ¿Crees que con tus 70 pesos que me das diarios alcanza para comer y aparte para tus cervezas? Me vale lo que tú pienses, y si no me vas a respetar, me voy de la casa y aquí termina todo. Bien, decía mi APA, hay que domarlas desde principio, porque si les das libertadas en lo que quieren, pero tarde me di cuenta te puedes ir si quieres, yo hago esto para que no trabajes y te quedes en la casa acostado mientras yo traigo el dinero a casa, no tendrás necesidad que te corra ya nadie, ya tenía planeado comprarte una mamalona y que dejes tu nave que saca humo negro y ni arranca, pero si te quieres adelante Sherk. Por ahí hubieras empezado Fiona, con la mamalona, tú sigue vendiendo fotos es más yo que las tomo, ahora sí seré la envidia y lo primero que haré es pasar en donde me corrieron y vean que me fue mejor sin ellos. Qué bueno que el Chef no hizo que Fiona cancelara su cuenta ahora si a disfrutar del nuevo contenido de su vieja. Comenta tu nombre y te mandaremos saludos en el próximo video.